tal? José Luis Ramírez, auto número 08, Airbnb Club, Tercer Infinito, Preso Flan, Castrol. José Luis, platícanos ¿cómo vas en el campeonato y qué esperas de la carrera de hoy? Ah, el campeonato no fue uno de los mejores, tuvimos muchos problemas al inicio, hemos retomado el rumbo, ganamos la carrera pasada en Puebla, calificamos segundo para esta, ojalá podamos cerrar la temporada de una forma honrosa y bueno, pues simplemente agradecer a todo el público y a todos mis patrocinadores, ¿no? Más que nada, hoy se termina una temporada muy caótica, muy difícil, pero bueno, en fin, así son las carreras, hay días buenos, hay días malos, como hay temporadas buenas y temporadas malas. ¿Consideras tú que en el año te fue bien, ganaste algunas competencias, ¿no? Y estuviste en el podio. Considero que el final de año fue bueno, pero no, el año no fue para nada un año bueno, un año con muchos problemas, con fallas en la puesta a punto. A ver la entrevista con el ganador de la Challenger, Juan Manuel González. Felicidades, campeón. Juan Manuel González, ¿en qué categoría corriste? Por de la B8 Challenge. Ok, platícanos cómo estuvo la carrera, porque aparte de muy accidentada, la vimos un poco complicada al final. Sí, la verdad es que sí, fue una carrera con mucho contacto, pero al fin y al cabo andar en primero nos favoreció. No tuvimos la afortunada ocasión de estar en el Moro. Mis compañeros sí, sin duda alguna estuvimos dominando de punta a punta desde el viernes, creo que es una ventaja. El coche de Ciralaga de primera todo el tiempo, agradecerle a Che, a los muchachos que estuvieron hasta tarde trabajando en él. Y pues bueno, ahora sí que agradecerle a Ilus también por toda la temporada, increíble temporada, mucho aprendizaje. Y creo que en esta carrera aprendimos de más, entonces nos llevamos un buen sabor de boca para el cierre de temporada y esperemos que la siguiente temporada sea mucho mejor. ¿Qué edad tienes, Acabo de cumplir 18 años. 18 años, y ya ganas. ¿Es la primera carrera que ganas? En este año sí. ¿Sí? ¿Y cómo consideras que te fue el del año? La verdad es que es muy bien, teníamos un equipo propio toda la temporada, apenas de Puebla corrimos, nos invitaron a Ciralaga, nos abrió las puertas, y pues la verdad es que aprovechamos, sin duda uno de los mejores equipos que nos ha estado, y pues bueno, creo que lo hemos demostrado. En Puebla calificamos quinto, estuvimos en noveno en la PIC grande, calificamos quinto en la PIC grande, entonces es un coche de primera. Y un piloto de primera, entonces creo que hicimos buena mancuerna el equipo y yo y bueno, creo que el equipo quedó con un buen sabor de boca y creo que es una buena forma de agradecerle a los muchachos. Este es el trofeo que te acabas de llevar. Así es. ¿Tienes alguna vitrina de ese tamaño para tener ahí en tu casa? A ver, lo vamos a hacer para que, porque siguen. Hola, okay. ¿Qué tal? Soy Leticia Ribeiro y le mando un saludo al programa Máxima Velocidad. ¿De dónde eres? De Brasil. Cambia la manera de ver esta temporada. Visita a tu distribuidor y descubre todo lo que Ford te puede ofrecer. ¿Quieres amueblar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad número 200, Plaza del Valle. Natural Furniture, muebles de madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos, llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7,
somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. AC Delco, taller mecánico industrial, servicios preventivos, motor, suspensión, frenos y refacciones para todas las marcas de autos y camionetas. Contamos con taller de batería y pintura. Somos profesionales, atención, calidad y precio. Visítanos en la Avenida Universidad número 160, ex hacienda de Cañani. Serviclutch y frenos, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices, accesorios para frenos. Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Mecánico Chino Racing, mecánica en general, ajustes, frenos, suspensión, clutch, afinaciones, adaptaciones de motor para pista, calle, superturismo, Panamericana. Visítanos en Álvaro Obregón número 35, Colonia Santanita. Teléfono 5522-589280. Trabajamos todas las marcas. Chino Racing.